que sintió un grande celo llamado Jonatán. Cuando vio que el pueblo estaba amedrentado, cuando vio que los soldados hablaban entre sí, que iban a perder aquella batalla, él se llena de valor. Y dice la palabra de Dios que corre a las caballerizas y agarra el caballo y le dice a su paje. Un paje es aquel que le ayuda a cuidar el caballo, a vestirse, a limpiar el escudo, la espada. Es el sirviente que ayuda, hermanos, a aquella persona. Dice la palabra de Dios que aquel príncipe le dijo: trae mi vestimenta de guerra, tráeme mi escudo, tráeme mi espada. Pues ¿a dónde vas, príncipe? Voy a combatir en contra de esos filisteos. Pero si nada más somos dos, ¿cómo crees tú si el ejército en su totalidad está amedrentado? ¿Qué vamos a hacer tú y yo solos? Pero estaba la confianza de aquel hombre de que no sienta temor tu corazón, porque a Dios le da lo mismo dar la victoria con muchos que con pocos. Y es verdad, iglesia del Señor, yo creo en este Dios que es más que yo, Jonatán. Yo creo en este Dios que es más que yo, David. Yo creo en este Dios en el cual creyó Moisés, este Dios de Abraham, este Dios de Isaac, este Dios de Jacob, este Dios de Aarón, de Samuel y de Nazón. Este Dios poderoso, a él lo mismo le da la victoria con muchos que con pocos. Así es que yo me voy, pero no me voy nada más alegre, me voy con una confianza que habréis de dar testimonio de esta doctrina. Saldréis por las calles a dar testimonio, aunque te digan, pero ustedes son muy poquitos, no van a poder. Tú responderás: todo lo podremos en Cristo Señor. Y entonces, iglesia del Señor, verán grandes maravillas. Traemos la gloria a nuestro Dios. En un futuro no muy lejano, tu hermano volverá otra vez a mi y veré que Dios ha respondido. Traemos la gloria, la alabanza a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. Hasta entonces, hermanos, yo quiero dejarte la paz de Dios que le quede en tu corazón, que quede en este lugar y que el Altísimo Dios os cubra con su presencia. Dios los bendiga, Dios los guarde en el nombre de Cristo Jesús. Al Señor, hermanos y subscribers, estamos en Uruapan, Michoacán, en este templo. Fue donde les negaron el acceso al apóstol de Jesucristo. La gente mala lo detuvo en sus camionetas y le dijeron que no podía ingresar a este lugar. Pero ahora en este día vamos a tener una etapa de evangelización donde vamos a caminar las calles y se va a entonar alabanzas y estamos acompañando a los hermanos. Y al igual va a haber acto de bautismo. Eso es un triunfo para el apóstol de Jesucristo, ya que a él le negaron la entrada aquí, pero la palabra de Dios no se puede detener y ahora está tomando efecto en almas que quieren conocer y van a bajar a las aguas de bautismo. Saludos, mi hermano. Desde antes de la creación, está
alaba el divino plan, de ser apartados para salvación. Pues somos el pueblo santo del Señor, el pueblo que Jesucristo restauró. Nos une la misma fe, nos une el mismo amor, nos une un gran apóstol del Señor. Bendito sea Dios.
responde que Jesucristo el Salvador. Se llenó de gozo nuestro corazón. Vive en el templo de un varón de Dios. El sello de su herencia, el sello de su hecho. Para ella sí le es, porque lo tienen.
ustedes que sea requisito indispensable renunciar al mundo, sus atractivos, sus lujos, sus halagos y demás cosas que Satanás, el Dios de este siglo, ofrece, para entregarse desde hoy al servicio del Señor todos los días de su vida? ¡Gloria al Señor! ¡Que sea el Señor! ¡Qué bendición! Sexta y última pregunta. Hermanas aquí presentes, ¿creen ustedes que los consejos dados por el pastor que Dios ha puesto al frente de ustedes sean de Dios y están dispuestos a recibirlos cuando así fuere necesario? ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea Jesucristo! He aquí una manifestación más de fe, de amor, de misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Alégrate, iglesia del Señor. He aquí la autoridad apostólica. He aquí el enviado con un apóstol de Jesucristo, para que en su invocación, en la invocación de Jesucristo, hoy sean escritos nuevos nombres en el libro de la vida. He aquí la primera valiente. Hoy los cielos sufren violencia y los valientes lo arrebatan. Gloria sea Jesucristo. Alabemos al Señor. Amén. Decir con libertad, Señor, la victoria es suya. Porque por primera vez en este lugar, Señor, se invocará su nombre para perdón de pecados, oh Señor, por lo cual le suplico, Padre mío, limpia mis labios, purifica mi corazón, Señor, porque estoy consciente que usted es un ser especial, santísimo, Dios eterno y poderoso. Por ello, mi Señor, le ruego, purifica mis labios, que invocarán su nombre para perdón de pecados, oh Señor. Bendito Señor. A partir de este momento, lo digo con el corazón. Ya no habrá más sequía. Son los frutos de su pueblo. Esta higuera no será cortada. He aquí el fruto, Señor, de la predicación de un evangelio muy hermoso y poderoso. Por lo que entonces, mi Señor, en este momento, Padre mío, en que los cielos están abiertos, y si ellos, gloria a Dios, gloria a Jesús, yo siento, Señor, la presencia de su apóstol, allá en los cielos, usted está atento, Padre mío. Los ángeles en el cielo son testigos de esta hermosa bendición. Y los ángeles aquí en la tierra, los ángeles de su pueblo, también son testigos de esta hermosa bendición. Génesis. El cumplimiento del ministerio santo, que sin ser digno ni merecedor, he recibido de un auténtico apóstol de Jesucristo, llamado Nazón Joaquín. Yo
por el enemigo, le dieron la espalda en este lugar a tu siervo. Pero Señor, tú poco a poco irás ocupando esos lugares. Y haz de este lugar un lugar hermoso. Porque donde está su misericordia, porque donde está su gracia, donde está su autoridad, ahí hay prosperidad. Y aquí está mi hermana. Por ello, mi Señor, con su permiso y con la autoridad de su santo poder, lo hago en el nombre de Jesucristo. Se llevaran a cabo los bautismos. Su hermano no dijo nada, porque sabemos a quién recurrir, porque sabemos con quién ir. Estaban todavía los hermanos del coro estudiando el día de ayer. Fui con mis hermanos y nos unimos en oración. Le pedimos a Dios que si así fuera su voluntad, pues aquí estaríamos. Y así ha sido su voluntad. Viene de Dios. Amén. El enemigo quería opacar, hermano, las cosas, porque son tribunas. Y como decíamos, hoy Satanás ha sido derrotado. Amén. Y se levanta, hermanos, en este lugar un grito de victoria. Amén. Un grito de adoración a nuestro Dios, que dice, que proclama victoria en Cristo el Señor. Por ello,
oro van a enmarcar esta oración que vamos a elevar a nuestro Dios. Esta oración, hermanos, que está diciendo lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra alma. ¿Y qué tienes, iglesia de Cristo, en tu corazón? Sino gratitud, sino reconocimiento. Por ello, hermanos, con estos sentimientos de amor puro, con estos sentimientos de fe, adoremos al único Dios verdadero y digámosle al Señor gracias, oh Padre celestial. Hermanos de la colonia Viveros que vinieron a acompañarnos, Dios les pague en el nombre del Señor. Humildemente hemos preparado también algo material para que podamos degustar como a la familia que somos. Visitas que nos han honrado con su presencia, Dios les pague. Dios les bendiga y un día, no muy lejano, estén también entre nosotros. Hermanos que nos visitan, sírvanse, gócense con nosotros en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Y así nos despidieron nuestros hermanos con una cena. Bien rico todo. ¡Dios bendiga! ¡Dios bendiga!